Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy su amigo Padre Efraín Mejía. Me da mucho gusto poder saludarlos. Hoy quiero que tengan a la mano el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Pedimos por todos los que han hecho alguna intención, quieren algo, que Dios les conceda los anhelos de sus corazones. Pedimos hoy por los migrantes, por los que no tienen trabajo, por los enfermos, por los que están padeciendo, por los que están en las cárceles injustamente, por los que están pasando crisis a nivel económico, a nivel material, a nivel espiritual o a nivel familiar. Bueno, que Dios actúe y nos vaya dando la salud y la salvación, por supuesto, y desde luego que sí. Es bien importante saber, pues, hermanos, que Dios nunca se olvida de su pueblo. Vamos a la Santa Eucaristía, mis valientes guerreros. Vamos, pues. Despacito. ¿Listos? Reverencia. Por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Somos un pueblo que camina. Juntos caminando podemos alcanzar reverencia. Eso. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Julia Moreno. También para que Dios siga bendiciendo a la familia Cortés Moreno y Grande Cortés, y por la salud del sacerdote. A lo mejor soy yo, ¿verdad? O será otro sacerdote. Bueno, y todos los sacerdotes están enfermos, y para que Dios también a mí me fortalezca. Gracias por pensar y pedir por su sacerdote. Eso es muy importante, tan valioso e importante. Queridos hermanos, ofrecemos también esta Santa Eucaristía hoy por todos ustedes que vienen a la Santa Misa con sincero corazón. Hay algunos que ahora mismo traen algo que les está apretando aquí, mire, ay, el corazón, y no saben cómo hacerlo. Quiero pedirles a ustedes también que nos ven a través de las plataformas digitales, por favor, pongan sus intenciones en el altar de Dios con su mente. Lo que quieran, pídanlo, dice el Señor, y si lo piden en mi nombre, yo se los concederé. Entonces es tan real, nomás que hay que pedirlo con gran fe al Señor Dios Todopoderoso y Eterno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios que tanto nos ama. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican, y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos muy atentos, pues, hermanos míos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar, y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y sírvanlo con temor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. 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 Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya sabemos, y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces, Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, descansen unos instantes muy breves con su Biblia en la mano. Hoy estamos en el capítulo número 14, bellísimo, del Evangelio de San Juan. Estos últimos días hemos estado leyendo a Juan, desde la semana pasada en el capítulo 6, después Juan 10, después Juan 11 y ahora capítulo 14. Es impresionante cómo Dios quiere hablarnos directo al corazón, porque Él se preocupa por nuestra salvación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hoy acabamos de escuchar, está un resumen en unas cuantas líneas de todo lo que pasó en la Semana Santa. Escuchen ustedes, qué manera tan bella y qué capacidad le regaló Dios a Lucas. Lucas era doctor, era médico, sabía de medicina. Y entonces era un genio, una verdadera joya en el pensamiento que Dios utilizó para el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él escribió los dos libros, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esos dos libros los debemos a un hombre que se llamó Lucas, y él era médico. ¿A qué se dedicaba San Lucas? A médico, a doctor. ¿Cómo dice ya mi comadre? Voy al doctor, dice. Bueno, el doctor era doctor, sabía de medicina y curaba a las personas, les ayudaba. Entonces era un letrado, alguien importante. Y fíjense ustedes qué capacidad de retención y de resumen que nos resumió, nos dio prácticamente un resumen de toda la Semana Santa en estas líneas. Escuchen. Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía y de Pisidia. Eso lo está diciendo Lucas. Y lo hacía con estas palabras. Escuchen, hermanos, capítulo número 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les decía así. Esto está narrando Lucas lo que hizo Pablo. Hermanos míos, descendientes de Abraham. Esta es una predicación para los judíos.
Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes, y actualizamos hoy la palabra de Dios, a ustedes los de la Santa Cruz, a ustedes los de Acatlán. Escuchen, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús. Y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte. No. Y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, o sea, que iba a morir en la cruz, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. ¿Se están dando cuenta qué nos está narrando? La Semana Santa. Escuchen. Pero grande eres, Lucas, qué grandes palabras nos dejaste, Lucas, gracias. Pero el pero cambia todo, hijos. Es decir, lo enjuiciaron, lo condenaron a muerte, le cargaron la cruz rumbo al Calvario, allá lo crucificaron en medio de dos bandidos. Murió ¿A qué horas murió nuestro Señor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿A las 2 de la tarde? A las 3. Lo bajaron de la cruz, lo sepultaron. ¿Y ustedes qué opinan, hijos míos? ¿Hasta ahí se acabó nuestro Señor? ¿Y ustedes cómo saben eso? Vea qué interesante, ¿eh? Pero sí lo sabemos. Y ahora lo aprendemos de forma más concreta con Lucas. Y qué bueno que lo dicen. No se acabó ahí. Escúchenlo. En labios de Lucas. Dice así. Pero Dios. Ay, pero Dios lo resucitó. Ay, hermanos, qué buena noticia es esa. El Dios en el que nosotros creemos sufrió, padeció, murió en la cruz, lo sepultaron, pero no se quedó en la tumba fría. La grande y buena noticia es que Él ha resucitado. Él no está muerto. Él venció a la muerte. Le dio una patada y la mandó muy lejos, y venció al odio y venció a la muerte. Él resucitó. Es un campeón nuestro Dios. No seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo. ¿Qué dije? No seguimos a un Dios muerto, seguimos, señoras y señores, a un Dios vivo. No los oigo, parece que estuvieran muertos. Seguimos a un Dios vivo. Eso es lo grande. Que lo sepa el mundo entero. Los cristianos católicos no seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo. Gracias. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él ya resucitado se apareció durante muchos días a los que habían seguido desde Galilea a Jerusalén. Ellos ahora son sus testigos ante el pueblo. Queridos hermanos, estas líneas son ese resumen de la Semana Santa: el triduo pascual, la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección. Eso. Entonces, ¿ustedes tienen un Dios muerto? ¿Están tristes porque su Dios se murió y se acabó? No. Sí murió, ¿verdad? ¿Lo aceptamos? Sí. ¿Pero se quedó en la tumba fría? No. ¿Qué pasó con nuestro campeón? No los oigo. ¿Qué pasó con nuestro campeón? Resucitó. Y Él también a nosotros nos va a dar la resurrección si creemos en Él. Porque es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Aprendamos esto, hijos, en el Evangelio de Lucas.
en el capítulo número 14, ahora el verso número 6. ¡Ay! Esa frase les aseguro que lo habían escuchado alguna vez, pero no lo habíamos aprendido con la Santa Escritura, con las Sagradas Escrituras. Fíjense bien, es el Evangelio de Juan 14, 6. Yo soy, dice el Señor, tres cosas. No lo olviden ustedes. Hoy vamos a aprender que Jesús es tres cosas. Dice el Señor, yo soy el camino. ¿Qué es el Señor? El camino. Y luego dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 14, 6. Apréndalo porque lo ha oído, pero no sabe dónde está en la Biblia. Cristiano católico, abusado. Seguimos a Cristo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cómo dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. ¿Qué dije? Juan 14, 6. Juan 14, 6. ¿Cómo dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan, ya es tiempo de que haga yo un examen para ver si se acuerdan que aprendimos hace unos días, y voy a hacer el examen un día de estos de sorpresa, pero como ustedes están aprendiendo, pues no hay problema, van a responder bien bonito. Como por ejemplo, si yo preguntara, ¿dónde en la Biblia se dice que Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ándele, no me defraudan ustedes, qué bonito. ¿En Juan qué? ¿Qué dice Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Y luego fíjense ustedes. Que dice, yo soy el camino. No está diciendo que es un tipo de camino. No confundamos esto, queridos hermanos católicos del mundo entero. Porque muchas personas nos van a querer meter esa idea, vender esa idea barata de que todos los caminos llegan a Roma. Fíjese bien, que todos los caminos llevan a Dios. Y mucho católico se está dejando engañar. Llegan los testigos de Jehová con la Biblia en la mano y empiezan a predicarles. Y ahora andan diciendo, es lo mismo. Ellos también traen la Biblia. Es el mismo Dios. No, señoras y señores, no. Mi Dios no tiene necesidad de mentir. En cambio, los hermanos separados tergiversan las Escrituras y mienten con las Escrituras en las manos. Entonces, no es el mismo Dios. No es un camino correcto para ir al cielo. Cuidado, no se dejen sorprender y no escuchen propaganda protestante porque es muy peligroso. Entonces, Jesucristo no es un caminito. No, Él es el camino. No es una veredita, no señor, Él es el camino. No es una brechita por ahí, no señor, Él es el camino. Ah, no los oigo, Él es el camino. No es un camino real por ahí, no señor, Él es el camino. Hermanos, metámonos a ese camino. Sigamos a ese camino. Si se te presenta una encrucijada donde no conoces, llegas a un crucero, una carretera para acá, otra para adelante, otra para allá y otra brechita para acá. Dices, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Para dónde será? ¿Para dónde gano? Si vinieran los testigos de Jehová, ¿tú los seguirías a ellos?
Si viniera otro y te propone otro camino, como por ejemplo los que creen en la reencarnación, dice, creen en la reencarnación. ¿Y qué es eso? Pues creer que te vas reencarnando en un animal, en una planta. Un católico que cree en la reencarnación anda equivocado. Ese no es el camino. El camino verdadero es el camino de la resurrección. Si alguien te viene y te dice, mira, con la meditación, así, haz yoga. Ese es el camino para que te sientas realizado. Tú vas a decir, no, Señor. ¿Sabían ustedes que el yoga, en el fondo, trae una filosofía que es anticristiana? Ese no es el camino. Si viniera alguien y te dice, oiga, usted crea en la Santa Muerte, mire, esa Santa Muerte, es que así la llaman, la Santa Muerte, la niña blanca que hace milagros de cochinada, o la quemo, esa porquería. Y ojo, que en Acatlán se nos ha metido esa porquería, y más de alguno de ustedes sabe de alguien que está adorando a la Santa Muerte, y esos tales que adoran a la Santa Muerte les va a ir mal. Cuidado, pero todavía es tiempo de que la tiren por allá. O díganme a mí, yo voy y la quemo. Ay, padre, pero le vaya a hacer algo, a mí no me hace nada, porque yo estoy con la vida, no estoy con la muerte. La muerte no tiene poder, la muerte fue vencida por Cristo. ¿Quién es el católico ingenuo que todavía sigue pensando que la muerte tiene algún poder? Como yo pasé una vez por Tepito, allá en la Ciudad de México, y hay un altar a la Santa Muerte. Qué vergüenza, vale. Y los católicos son, ¿sabe por qué? Porque pasan y delante del vidrio de la estatua esa, de la mona esa, así le hacen y se persignan. Usted es católico. ¿Cómo un católico puede creer en la cochina Santa Muerte? Hágame usted el favor, ¿en qué momento nos perdimos del camino y empezamos a adorar a la perdedora en lugar de adorar al vencedor en la cruz del Calvario? Y le llevan manzanas. Yo llevaba un hambre, pero terrible. Y a uno de esos que estaba poniéndole manzanas le dije, hey, carnal, regálame una manzana. Y me dijo, no, carnalito, esos son para la niña blanca. Ay, perdón. Es que se me salió lo... Sí, me doy a entender, hermanos, qué triste es no saber el camino. ¿Hay otro camino aparte de Cristo? ¿Alguien que me lo presente? Cuidado, Acatlán, cuidado, pueblo cristiano, cuidado, pueblo de Dios. Aléjense de esos caminos que aparentemente te van a llevar al bien y van a terminar hundiéndote en la desgracia. Cuidado con los brujos de Catemaco. Cuidado con las limpias. Cuidado con supersticiones y hechicerías y cochinada y media que anda haciendo mucho católico. Cuidado, hijos, ese no es el camino. Cristo es el camino. ¿Qué dije? Ese es el punto número uno. Juan 14, ¿qué? Juan 14, 6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Venga, espera, que apenas estoy con el camino. Y luego Jesús dijo, yo soy la mentira. Gracias, hijos. ¿Ustedes creen que Cristo tiene necesidad de mentirnos? ¿Dios nos va a mentir a nosotros? ¿En la Iglesia Católica te vamos a mentir? No. La Iglesia Católica no tiene necesidad de mentir ni decirles una mentira así del tamaño de un cabello, y ese cabello partido a la mitad, abierto a la mitad. No,
No tengo necesidad de decirte mentiras, mientras que las sectas protestantes engañan a la gente con la Biblia en la mano. Y les hacen creer que ya conocieron la verdad. Y así hay mucho católico que se cambió de religión y ahora te dice: ¡aleluya! Ahora sí ya conocí la verdad. Es que en la iglesia católica me engañaban. Pobre ingenuo, pobre iluso, no sabe lo que dice. A ver, ¿la iglesia católica tiene necesidad de mentir? ¿Alguna vez te hemos dicho una mentira aquí? Porque Cristo nos ampara y predicamos la palabra de Cristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad. ¿Cristo quiere que nosotros muramos para siempre? Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Hijos, sigamos a Cristo. Amemos a Cristo. Adoremos solo a Cristo. Enamorémonos de Cristo y entreguémosle el corazón. Que Dios nos ayude a que esto sea así, una realidad, y que poco a poco vayamos purificando esos pensamientos que a veces tenemos equivocados sobre Dios, lleno de supersticiones a veces, hijos. Que amemos a Cristo, que adoremos al único Dios verdadero, el que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. En pie y vamos a orar. En pie y vamos a orar. Con su corazón pueden decir conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber fundado la Iglesia Católica y porque yo pertenezco a ella. Gracias por morir por mí. Gracias por haber resucitado. Y con ello me das la oportunidad de resucitar para la inmortalidad. Gracias, mi Señor Jesús. Tú eres el Dios de la vida. Hoy reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Quiero amarte con todo mi corazón todos los días de mi vida. Gracias por amarme. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, que nunca nos cansemos de anunciar la verdad y a Jesucristo como el único Salvador del mundo. Roguemos al Señor. Dirijamos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes se sienten llamados al sacerdocio y a la vida consagrada, para que respondan con generosidad y con un espíritu de servicio como el de Jesús, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que promuevan una vida digna, en paz y con justicia, para que todos los ciudadanos, y no al servicio de los intereses de unos cuantos, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro planeta y los dones de la naturaleza, para que sean respetados y contribuyan al bienestar de la humanidad entera, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que conociendo cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo, demos testimonio con nuestra vida de la resurrección, oremos. Te rogamos, Señor. Por las próximas elecciones en México, bueno, para que Dios nos dé sabiduría y podamos elegir como debe de ser, buscando entre lo
entre lo que hay, pues lo mejorcito, pues a ver por dónde, que Dios nos dé su espíritu para que podamos elegir bien. Roguemos al Señor. Escucha, Dios del cielo, las oraciones que hoy ponemos en tu altar. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe, todo se nos concede en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, presenten a Dios sus corazones, su ofrenda alegre y los dones del altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Qué momento, hermanos! ¡Qué momento! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Piensen en sus seres amados que ya no están en este mundo, y oremos por ellos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, de la familia Cortés Moreno y Cortés y Grande Cortés, de mí, tu servidor, Señor, de mi familia en Guatemala, de todos los que han pedido una oración. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a orar con todo el corazón diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz, la paz, paz, la paz. La paz, ya. Ahora al final con este, en el viernes. Llévatelo para allá. Él es Jesús. Él es el camino, la verdad y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Dios te salve María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Y
Que descanse en paz. Así sea. Que por la misericordia de nuestro buen Dios, el alma de Julia Moreno, descanse en paz. Así sea. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Agradezco a todos ustedes que nos siguen a través de las pantallas. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentran. Esta comunidad de Acatlán los saluda con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho respeto. Va, ánimo pues para todos. Y cerramos la transmisión y a los de la parroquia presencial les doy un aviso muy breve. Tomen asiento si son tan amables. Oh, yeah.